creen que yo recibí de vuelta? Lo mismo. Ahora, si ustedes hacen todo este trabajo y reciben de vuelta más, tienen que hacer un llamado de atención. Pero también empecé a recibir lo mismo, decía. Y él menciona, estamos muy cansados, estamos muy reventados. Y ya venían como risa, oh, no hemos dormido nada, mira tu cara, mira mi cara. Y bien, y en la noche pasada le dije, oye, ¿sabes qué? Siento, igual me atreví, después de hacer toda la reflexión, me atreví a decirle, ¿sabes qué? Creo que estamos muy poco amorosos. Y él me contestó de la siguiente forma, ¿y tú? Y como yo ya había hecho ese diálogo interior, como ya había conversado conmigo, yo sabía que la respuesta era que sí, que yo tampoco estaba tan amorosa. Que yo tampoco estaba siendo muy romántica y que está bien. Con esto yo quiero comentarles, quiero transmitirles de que no siempre es posible ser romántica porque la rutina, la vida, no siempre es tan fácil de llevar. Lo que estamos viviendo en este minuto es completamente, yo lo voy a decir así, violento. Es violento. No es normal, no es natural, no es. Entonces, hay muchas personas que están muy, 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 muy estresadas. El estrés, saben que yo les comenté en un vivo, el estrés no es por lo que tenemos que hacer. No, el estrés en este minuto es por lo que no podemos hacer. Muchas personas quieren, se sienten presos, están como, de alguna forma, y el estrés es tan grande y es, de verdad, muy difícil gestionar emociones estresado. El estrés es una emoción tan fuerte que de alguna forma no te logra, no te deja disfrutar nada. Por eso es que cuando uno lo identifica, tiene que buscar la forma de salir de ahí. Ahora bien, y ser romántico o ser romántica con estrés, o sea, poder llevar tu relación al romance con estrés, con conflicto, con problemas, es difícil. Pero puedes y podemos trabajar en eso si aprendemos a sabotear la rutina y aprendemos a tener esa conversación, tanto con nosotros mismos como con nuestra pareja o nuestro lover. Con comprensión, compasión y contención. Es sumamente importante, primero. Y bueno, yo creo que el romance tiene que estar sí o sí en siempre, de verdad, en pequeños detalles. Lo que en una relación puede ser muy romántico, en otra no. Eso también es súper importante, lo que les comenté en un principio. O sea, si ustedes esperan algún tipo de manifestaciones de romance, no se da. Hay parejas que, por ejemplo, algo romántico es tomarse una cerveza y fumarse un cigarro. Como para otras es, no sé, tomarse un chocolate caliente con un pastel en un restaurante o en un café. Por ejemplo, para mí, algo romántico, romantiquísimo, es, no sé, a media tarde llevarle un té con unas galletas a mi lover en la oficina, que ahora está acá. Y se puede hacer, qué bonito. O sea, tratar de, dentro de todas las dificultades que tenemos hoy en día, ya sea por la pandemia, por la cuarentena, por un montón de cosas que han cambiado, hacernos la vida bonita, tanto a nosotros mismos, como a quien hemos decidido que nos acompañe en este viaje, a quien hemos decidido construir, con quién construir. Entonces, pero eso tiene que ser consciente. Y sí, también debo de alguna forma yo tirarme la oreja, ya lo hice, ya me confesé con ustedes, pero además. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchos de nosotros aprendemos tan fácilmente a reprochar, reprocharle al otro antes de reprocharnos a nosotros mismos. Entonces, si en este minuto con tu pareja quizás están un poquito down porque no hay romance, porque ha habido muchas dificultades, porque por un sinfín de cosas, te invito a que en vez de reprochar tanto, te reproches de manera positiva un poco a ti y vayas construyendo tus rituales. Los rituales de romanticismo que tienen que estar sí o sí en nuestra relación. Porque, de verdad, es un refresh, es algo que nos hace sentir niños todavía, bueno. Y además, de alguna forma, es una de las pocas maneras que tenemos de reforzar ese amor. Yo sé que hay muchas otras más, pero estos pequeños detalles igual sirven para reforzar
ese amor que obviamente puede estar fundado, construido en cosas mucho, 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 mucho más relevantes. Pero también es importante jugar un poco, y está el romance para que lo ocupemos todo el tiempo. Así que busquen aquellos rituales de romanticismo que van a ser para su pareja, o sea, para su relación. No busquen en otro lado, no vayan a buscar, no sé, yo sé que en este minuto nos bombardean con un montón de cosas que hacen otras personas, bla, bla, bla. No, les voy a confesar que el ritual, uno de los rituales más maravillosos para mí, romántico, es que con mi lover nos vayamos a comer una hamburguesa al McDonald's, porque tengo una historia ahí, porque así nos conocimos. Y cada vez que vamos a hacerlo, es romantiquísimo. O sea, cada uno puede buscar su ritual de romance y hacerlo propio y hacerlo maravilloso. Dormir en el pecho de su lover, hacerle un desayuno, o no sé, salir juntos. Busquen, eso sí, búsquenlo. Busquen cómo ustedes sabotear la rutina. Es la única forma en que yo, por ejemplo, por lo menos, aprendí a mantener vivo el romance, que es súper, súper, súper necesario. Siempre, siempre, siempre. Así que, y hoy, ya más maduro, quizás al que me está escuchando también tiene una relación más madura, yo creo, y les voy a también confesar, este ha sido un podcast de confesiones, pero bien. Y hoy nosotros creo que encendemos el romance en conocernos y vernos y salir airosos de alguna discusión, sabiendo que crecimos. También eso es romántico. También hay busquen, de verdad, en cada parte, en cada cosita, hay algo de romance, pero tenemos que traerlo a relieve, hacerlo y disfrutar de ello. Les dejo un fuerte abrazo, un beso, y nos estamos escuchando en el siguiente podcast de En una relación sana. Bye, bye.